Okay. No te empezó a meter. Mira, yo, siento esto, ¿vale? No. No te disculpas. No tienes por qué. Me llevo portando como un capullo desde que hemos salido de ahí. Te disculpas. Y lo dicho, estás en todo tu derecho de decir lo que tengas que decir. Lo dicho, tú puedes decir todo lo que tengas que decir. Son tus opiniones, tus creencias, algunas. Yo las respeto. Ya. Yo no sé. Creo que no lo sé.
Mira. Vale. Sabes bien lo que significa esto, ¿no? Algo tengo entendido, sí. ¿Mm? Algo tengo entendido, sí. Vale. ¿Y sabes cuánta importancia tiene? Al fin no te lo he contado. Me contó algo por encima, pero deduzco que ya tiene bastante importancia. Vale. Henry, no. Sin esa moneda, la orden que me ha dado, no tengo por qué acatarla. Es lo que quieres. En un principio guardaba esa moneda simplemente como un recuerdo. ¿Te crees que yo pensaba que iba a tener que vestir otra vez igual? Usar los gestos. Haz lo que quieras con ella. Pero si vuelve a mí, ten en cuenta que yo tengo órdenes. Si no está conmigo, simplemente soy un domador más. De verdad. No quiero que estés mal, ¿vale? Y dándote esto, te hago un juramento. Y es que la única manera que tengo ahora mismo es que por lo que sea necesites a alguien cubriéndote. Si no es el caso, yo simplemente cojo mis caballos. Cuando mi prometida vuelva, me quedo con ella. Cuando mi prometida se va, me quedo con los caballos. Entretengo a la Marshall todo lo que haga falta. A fin, todo lo que haga falta. Si hace falta, incluso le estoy pistas falsas. Pero yo no me meto. ¿Con eso estás contenta? Lo único que quiero es que no te pase nada.
Porque a ti quizá te da igual. Pero yo no me lo perdonaría. Porque si a ti te pasa algo, arderán todos. Y yo me ocuparé de ello. No me va a pasar. ¿Mm? No me va a pasar nada. Cuento con ello. Por eso estoy accediendo a esto. Confía en ti. Nada más que en ti. Creo que he demostrado que daría literalmente mi vida si hace falta. Espalda con espalda. Eso dijiste tú. Así que, si no quieres espalda con espalda, al menos seré quien dé los chivatazos falsos. Quien mantenga lo más alejado posible a estos dos de... de ellos. Sí, igualmente yo tener pensado el hablar con Marshall para que no me va a hacer ni puto caso, luego soy yo la que no puedo ir sola por ningún lado. Pero no hay que dejar cosas claras, tanto una como otra. Pueden investigar lo que quieran, pero que no se pasen de listos. Si ellos no hacen eso, de verdad, voy a estar bien. Lo sé. El problema es ese. Que ellos no van a hacer caso. Nunca lo hacen. Te recuerdo que la primera vez que hablamos con esta gente y nos llevamos a Finn, prácticamente recibimos un tiro. No. O la segunda vez que también casi recibimos un tiro. ¿Qué coño? Cada vez que hablas sube el pan. Es buen tirador. Pero un mal hablador. No me gusta que dependas de... Sé que no dependes de él, ¿vale? Pero ¿me entiendes a lo que me refiero? Que se abre la boca de más o me va. Exacto. Así que yo te pregunto ahora. Si alguno habla de más, ¿qué hago? ¿Les voy a ir mandando a callar hasta que vuelvan a hablar o...? No va a pasar nada, ¿vale? Vale. Ahora no nos movamos en esa tesitura. Se intentará por las buenas, sino por las malas. Pero ahora estamos en casa, estamos tú y yo, ¿vale? Vale.
Sí. Okay. ¿Quieres descansar? Debería. No te voy a engañar. Y bueno, da igual. No, ¿qué pasa? No, te iba a decir que si por algún casual necesitabas lo de hoy, pues tal, pero sé que me vas a decir que no, así que daba igual, en serio, da igual. Si te refieres a apenas un libro. Pero digo, bueno, yo te necesito siempre. Pero, lo dicho, querer mantenerte a salvo a veces limita al que puedas estar conmigo siempre. ¿Me duele? Pues claro que me duele. Como si me clavaran un puñal en el pecho. Pero me dolería más el tener tu sangre en mis manos. ¿No te haces una idea? ¿Y qué te hace pensar que eso pasaría? No lo sé, pero me niego a que ocurra algo así. A ver, cielo, y de verdad, no quiero que suene descortés, ¿vale? Pero, ¿te das cuenta de que me estás pidiendo que no vaya por una situación que a mí también me aterra? Pero a la inversa. Dime, voy hasta si quieres, pero después de todo, no me lo busqué. Quizás sí. Pero ¿y qué? Mira, lo que tengo claro es que si a ti te pasa algo, yo quemo todo. Y a todos.